una noche lluviosa en el Estadio Azteca, donde América se enfrentaba al Pachuca. Lo venía diciendo durante la semana, Pachuca no tiene buen equipo, Pachuca se desarmó de pie a cabeza, y esa es una realidad. Que yo diga que son malos no es como cuando hablo de Chivas o de Cruz Azul o de Pumas diciendo que son... Bueno, sí son malos, pero con Pachuca no es ni con odio deportivo. El Pachuca literalmente tiene un equipo lleno de novatos. Dejaron ir a Kevin, dejaron ir a Luis Chávez. Entonces yo venía diciendo también que era importante que el América le pasara por encima y que ganaran este partido contundentemente. Iba a ser algo muy, pero muy importante para las Águilas, para seguir con el buen paso, seguir construyendo. Y desde el partido entre América y Cruz Azul, América ha ido mejorando muchísimo. Y este último juego es la gran prueba de ello. Estaba lloviendo un montonal en la Ciudad de México. Estaba muy, pero muy fea la situación con la lluvia en el Estadio Azteca. Aún así se juega y lamentablemente sí afectó en el desarrollo del partido, porque obviamente América es un equipo que le gusta mantener la posesión, es un equipo que ataca muy rápido, que tiene jugadores muy veloces como Kevin, pero la lluvia afecta en absolutamente todo, hasta en la defensa. Que, hablando de la defensiva, América tuvo el regreso por fin de Sebastián Cáceres, un poco injusto con Lichnowsky, porque Lichnowsky lo venía haciendo bastante bien. Y Cáceres, pues en una jugada se resbala. Afortunadamente para él, no cayó. Bueno, sí cayó gol, pero era fuera de lugar. Entonces sí estaba afectando la lluvia el partido. Hubiéramos visto, yo creo que muchos más goles que 4 si el América hubiera agarrado el Pachuca en un día bien. Y creo que todos estamos conscientes de eso. En la primera mitad, América, a pesar de ponerse arriba en el marcador con gol de Henry, había otro que le anularon. Ya la gente dirá si fue gol o si no, pero le anulan el gol a Henry. Nos vamos al medio tiempo con el 1-0. Después llega la segunda mitad y es donde cambia absolutamente todo. Alejandro Zendejas marca el segundo gol del partido. Entra Julián Quiñones. En cuanto entra, el portero hace un oso espectacular. Quiñones le roba la pelota, la mete, pone el 3-0. Y ya en la recta final, el cuarto gol cae de parte de Jonathan Rodríguez, que hace la típica y le marca al Pachuca el cuarto. Un gol donde se asoció muy bien con Julián Quiñones. Julián Quiñones entra, hace diferencia, mete gol, asiste y es uno de los mejores jugadores en cuanto a números en la plantilla. Esa es una realidad. Con esta victoria, América se mantiene arriba en la tabla con 24 puntos. Y aún falta que se jueguen algunos partidos. Pase lo que pase, América no va a bajar de la primera posición. Así que una jornada más donde América se mantiene en el liderato. América, después de este partido ante el Pachuca, no descansa. Ya están entrenando porque se viene otro partido, que es este viernes en la casa del Mazatlán. Mazatlán pierde literalmente todo su ataque cuando no está Nicolás Benedetti. Que no sé si escucharon, pero Nicolás Benedetti se lesiona por como 8 o 9 meses. Creo que es algo en el ligamento cruzado. Es una noticia muy triste. El tipo viene en un gran nivel desde que llegó al Mazatlán. Siempre me da mucho gusto ver a jugadores así triunfar, aunque no hayan podido triunfar acá en el Club América. Dios bendiga a Nicolás Benedetti. Pero sí, América se enfrenta a un Mazatlán que es bastante débil. Y ahora sin el poeta Benedetti son mil veces más débiles. Así que América es 100% favorito para ganar este partido. Y siguiendo un poco en el tema del partido entre América y Pachuca, América rotó. Entonces, si bien puede gustar o no, tenemos que tomar en cuenta que hay lesionados, que hay miedo de tener lesionados. Y la muestra clara de ello es el tema de Álvaro Fidalgo. Álvaro Fidalgo sale de este partido y había miedo. Al tipo lo estaban checando y lo estaban verificando y parecía ser que se iba a perder varias semanas y se confirmaba lo que muchos sospechaban. Pero afortunadamente las cosas no fueron así. Álvaro Fidalgo va a poder estar para este partido ante el Mazatlán, que de nuevo es el día viernes. Así que no pasa absolutamente nada. Y hablando del partido una vez más entre América y Mazatlán, se está mencionando también que América tendría el equipo completo. No creo que vaya a estar Miguel Ayun, creo que ya depende porque dijeron que iba a estar fuera de 2 a 3 semanas, pero prácticamente América tendría el equipo completo porque ya está de regreso Cáceres,
Ya están listos jugadores como Henry, pero Reyes y también Diego Valdés estarían disponibles para enfrentar al Mazatlán. Así que veremos cómo arma la plantilla Andrés Jardiné. Veremos dónde colocan a Israel Reyes, porque verlo de central y que le quite el puesto a Lichnowsky o que le quite el puesto a Ramón Juárez sería algo 100% injusto. Y más cuando no tiene el nivel para estar en la central del Club América. Esa es la realidad. Entonces muchos se preguntarán, ¿en qué posición tendría que poner Andrés Jardiné a Reyes? Pues es difícil porque tiene más oportunidad de jugar en la central por lo débil que está. Pero su posición donde más ha brillado es en la contención. Entonces podría ser un recambio muy importante de Jonathan Dos Santos. Si quisieran jugar un fútbol más defensivo, usar un rombo, no sé, lo que ellos quieran, pueden colocar a Reyes en esa posición adelante de los dos centrales. O quizás hasta en una línea de 5, pero no creo que a Andrés Jardiné le guste tanto esa idea. Ya hemos visto que la línea de 5 para este América, pues simplemente no. Pero independientemente de eso, América ya tiene a su equipo. Va a poder estar Diego Valdés, va a poder estar Quiñones, Henry, Brian Rodríguez, va a poder estar Jonathan Rodríguez, Leo Suárez, Alejandro Zendejas. Por fin vamos a tener a ese gran equipo que hemos estado esperando por mucho tiempo tener adelante, y van a estar disponibles ante un equipo donde América tendría que golear de nuevo. Así que es una gran, pero gran noticia. Y hablando un poquito de lo que es la plantilla del Club América, algo muy importante que tenemos que mencionar es que América está muy bien armado gracias a Emilio Azcárraga, que se trajo a Quiñones y que se trajo a Kevin Álvarez. Pero si te fijas, este América no solo tiene a grandes jugadores, tienen a 6 balones de oro. Henry Martín, Julián Quiñones, que fue balón de oro el torneo pasado, me parece, Diego Valdés, Cabecita Rodríguez, Kevin Álvarez y también hasta Emilio Lara, si lo quieres contar. Entonces la plantilla es muy vasta adelante, entonces tendríamos que ver eso demostrado en la cancha. Y aún con todas las bajas, América está en liderato. América está arriba, América está por encima de todos estos equipos, aún demostrando por lapsos un nivel muy pobre. Y eso tiene mucho, pero mucho mérito. Ahora, ya por último y para cerrar este video, quiero hablar de una noticia que no está dada, pero esto será para el video del día de mañana, jueves. Entonces, Saúl Águila, en Twitter o en X o como lo quieras llamar, ha mencionado que América, de la mano de Emilio Azcárraga, tienen amarrados a 2 refuerzos. Entonces, el día de mañana, dice Saúl Águila que estaría dando el nombre del refuerzo número 1 que tiene el Club América ya amarrado, y dice que estaremos muy contentos con la noticia. Así que esperen eso el día de mañana, y yo como siempre voy a estar ahí para contarles qué está pasando, porque sé que muchos de ustedes no usan Twitter, sé que muchos de ustedes no ven todas estas noticias. Entonces aquí estamos nosotros para decirles absolutamente todo lo que está pasando. Ya con eso cierro el video del día de hoy. Deja un like, suscríbete, sígueme en Instagram, todos los links abajo en la descripción. Te veo el día de mañana con un nuevo video. Adiós.